Hola, ¿qué tal? Les habla Moira Victoria, clarividente y guía espiritual. Un saludo muy especial para todos en general, para todos nuestros suscriptores, para todas las personas que me siguen por todas las redes sociales y para todo el mundo en general. Muchísimas bendiciones, bendiciones para este planeta Tierra también y todas las personas que nos rodean, todas las cosas que están cerca de nosotros, que brillen llenas de luz espiritual. Hoy les traigo un video con un ritual que es una deuda. Lo prometí hace unos días, he estado muy ocupada y de todas maneras este ritual va a ser para el día 1 de enero en adelante. No es para que lo hagan antes de enero. Y vamos a concluir hoy esta deuda de este ritual que vamos a hacer de el cerdito de tierra. Este es un ritual que prometí y como dicen que todo lo prometido es una deuda, pues vamos a saldar hoy esta deuda que estamos ya concluyendo, ofreciendo y haciendo este ritual muy especial para este año 2019, llamado también por este animal que va a regir este año, el cerdo de tierra. El cerdo de tierra, pues es el cerdo, es un animal de la naturaleza, y la tierra, pues que es el símbolo de la tierra, el planeta tierra, la madre tierra, todo lo que tiene que ver también con la tierra, ya que también este animal es nacido de la tierra. Así que vamos nosotros a preparar nuestro cerdito para este año 2019. Para todas aquellas personas que desean comunicarse con Moira Victoria, saben que la mejor manera es visitando la página web donde encuentran toda la información deseada. Las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, donde quiera que me siguen, y síganme en Instagram, que les voy a traer muchas nuevas en todos estos días. También les tengo muchas sorpresas agradables que vamos a tener en este año 2019. Estén alertos, suscríbanse a este canal los que no lo han hecho, y los que ya están suscritos, activen sus campanitas para que no se pierdan ni un solo de estos videos que les voy a estar trayendo. Además que falta el ritual del año nuevo, les voy a recomendar unos hermosos baños para que los hagan también y vayan ya preparándolos con tiempo, y que este año 2019 sea recibido con mucho amor, con mucha buena voluntad, con mucha fuerza y poder y lleno de magia para este año que entra 2019. Vamos a preparar y vamos a hablar de el cerdito de tierra, el puerquito como le llaman, el chancho como le dicen por allá en Colombia, en otros países también le dicen así, tiene otros nombres, puerco, cerdo, chancho, no sé, otros nombres más que le tienen a nuestro cerdo de tierra que vamos a celebrar en este año. Para este ritual vamos a ocupar una vela verde así como esta. Puede ser más larga, más cortita, de color verde, y vamos a escribir nuestro nombre y apellido del pabilo hacia abajo, la persona interesada que va a hacer este ritual. Después vamos a consagrar esta vela con aceite de oliva o aceite vegetal, algún aceite que tengan. Todos los aceites son sustraídos también de plantas de la tierra. Así es que vamos a usar aceite, el que tengan, para consagrar nuestra vela. También un papelito así como este para escribir nuestra petición, lo que deseamos conseguir en el próximo año 2019. Puede ser este papel, puede ser el papel de estraza, que es el color cafecito, y también es bueno usar en nuestras peticiones el papel pergamino. Yo no se los recomiendo mucho acá en los rituales, porque muchas veces cuando van a comprar el papel pergamino, no les venden el papel pergamino original, les venden otro tipo de papeles por el papel pergamino. El papel pergamino es hecho de piel de oveja, es un papel muy diferente al que muchas veces venden, confundiendo que es papel pergamino, muchas veces es papel de sacar fotos, otro papel diferente, y dicen que es de pergamino y no es pergamino virgen. Así que sería bueno también conseguir pergamino, papel, o bien sea el papel de estraza color café, para escribir nuestra petición. Para hacer nuestro ritual vamos a ocupar de un cerdito. Aquí tengo este cerdito, así, esta figura de cerdito que tiene una ranura aquí o una endijita, como se le quiera llamar. Estos son muy usados desde la antigüedad, toda la vida se han usado estilo alcancía, porque lo llenan de dinerito. Cuando somos niños también nos acostumbran a poner dinerito acá que nos regalan y lo vamos guardando acá como en forma de alcancía, recogiendo nuestro dinero, nuestro banquito de la prosperidad, del dinero, una alcancía de estas.
Es bueno también enseñar a los niños que tengan una alcancía de esta clase para que le pongan dinerito. De esa forma estamos enseñando a los niños a ser ahorrativos, a ahorrar dinero y también cuál es el significado del dinero, y para que se acostumbren también a que no hay que malgastar el dinero, sino también muchas veces guardar dinero para algunas situaciones o guardarlo para alguna necesidad. También estos niños pueden tener su alcancía con su dinerito guardado para cuando se celebra el Día de la Madre, Día del Padre, un cumpleaños o algo que ellos quieren regalar a los niños también. Ahí tienen ya su alcancía con dinerito para que busquen dinero y puedan también comprar lo que desean regalar a su mamá, a su papá o quien quieran. Es muy bueno enseñar a los niños a ahorrar. Y estos cerditos, esta figura de cerditos así, que se considera el cerdo, como les digo, es el único animal que empuja hacia adelante, abriendo caminos. Entonces empuja la tierra, hace esos grandes huecos de tierra también. Es el animal que empuja hacia adelante abriendo caminos. De esta forma el cerdito está considerado siempre como un amuleto de buena suerte de toda la vida. No porque este año vaya a ser regido por el cerdo de tierra, es que le estamos dando importancia a este animal, el cerdo. Toda la vida el cerdo se ha acostumbrado a saber que es un animal de prosperidad, de progreso, de abundancia, de opulencia, y por eso siempre también han habido estos cerditos así en forma de alcancía para engordar nuestro cerdito con nuestros ahorros. Es bueno enseñar a los niños también, si tienen la oportunidad, ya que estamos celebrando el cerdo de tierra el próximo año, regalen una de estas alcancías a sus niños y enséñenlos también a ahorrar su dinerito para que pongan dinero aquí adentro. Y a la misma vez, si usted consigue uno de estos así para hacer su ritual, es bueno porque pueden aquí adentro poner peticiones. Si hacen una petición, como este papelito también, lo doblan y una vez que ya lo tienen hecho, lo ponen aquí adentro para que esta petición también se haga realidad. Pues en el próximo año volvemos a hacer, si quieren, lo mismo, dependiendo qué animal rige el próximo año, pero de todas formas pues pueden seguir la tradición de seguir haciendo su cerdito. Como les digo, por toda la vida el cerdo es un animal conocido de la naturaleza como de prosperidad. Así que tenemos este acá, pero yo no voy a usar este en nuestro ritual, voy a usar este otro que estoy casi segura que es el que más van a encontrar, porque no tiene aquí la herradura, este en dijita, la alcancía acá no lo tiene, está completamente gordito, no tiene nada. Y bueno, como es posible que encuentren este así más fácil que el otro, cualquiera de los dos pueden usar, vamos a usar este. Me gusta el color también, está bastante bonito, bastante gordito. Yo lo voy a preparar para enseñarles cómo es que lo vamos a hacer. Vamos a necesitar para nuestro ritual un recipiente o un plato de barro. Ya que el cerdo es de la tierra, pues vamos a usar un plato que también se ha hecho de tierra. Estos son fáciles de conseguir, de barro, donde quiera se encuentran. Y usted lo puede conseguir a veces hasta en los lugares que venden plantas. Venden también ciertos platos que son de barro para las plantas. Y uno de estos platitos bonitos se puede conseguir para también hacer nuestro ritual. De esta forma, como limpiamos esto, siempre lavaditos bien, con agua, con sal también. Luego pasarlo por un poquito de agua florida o alguna agua que sea de alguna colonia refrescante. Igual también pasarlo por incienso para purificarlo. Si es un plato que vamos a tener ya con más tiempo, como este que vamos a dejarlo por todo el año con nuestro cerdito, lo mejor es preparar nuestro plato también. Así que tenemos esto acá, un papel de estraza, que es este papel de estraza, este papel de bolsa que muchas veces se compran si vienen papeles de estraza, y este que vamos a usar. Un lápiz para escribir, lápiz así, estos son los mejores lápices para escribir también nuestras peticiones. Un cerillo para escribir también nuestra vela, como siempre les digo, no se debe de escribir una vela con cuchillos, con las puntas de cuchillos, con las puntas de tijera. Al menos que sea una punta de una espada, esto sí podría ser. Si tienen una espada y quieren escribirlo con la punta de la espada, es diferente a escribirlo con una punta de un cuchillo, la punta de una tijera, no se puede. Mejor usar un palito de madera como estos, y son bien fáciles de conseguir. Tengo también el puerquito acá y tengo esta pistola de goma.
La tengo calentando para hacer para pegarle una piedrita que lleva acá. Esto lleva una piedrita de pirita que le voy a poner. Puede ser aventurina, puede ser citrina, puede ser una piedrita de jade. Cualquiera de esas piedras que sean para manejar la atracción de la suerte, yo le voy a poner una pirita. Estas pistolitas son bien fáciles de conseguir y baratas, porque las pueden usar en muchos rituales. Así que esto lo ponemos a calentar porque es eléctrico. Yo le pongo un poquito de goma aquí, como ven, muy poquita. Y le pongo la piedrita acá y ya ella está ahí pegada. Ahora la desconecto de la pared, que la tengo desconectada a la pared. Y bueno, acá tengo ya la piedrita pegada aquí, que es la que voy a usar. Como ven, no se despega, apenas le ponemos la goma, queda bien pegadita y no se va a caer. Tengo también una llave que le vamos a poner. Aquí tengo una llave, tengo una cinta verde que vamos a usar. También tengo acá 12 monedas en representación de los 12 meses del año. Monedas de su país, las que usted tenga. Si no tiene monedas en su país, porque algunos países tienen las monedas descontinuadas, pueden usar también billetitos, algún billetito que sea de una baja nominación, ponerle 12 billetitos, uno para cada mes, para poner 12, que son los 12 meses del año. Aquí los tenemos para mantener todo el año 2019 con buena suerte, con buena prosperidad. Necesitamos acá también un puño de trigo, un puño de arroz, un puño de maíz. Si usted sabe de alguna otra comida que le gusta a los cerdos, le puede agregar también cualquier otra comida que sea buena para gustar a los cerdos. Yo le agrego estas tres que tengo y que conozco que también alimentan a los cerdos con arroz, los alimentan con trigo, con salvado de trigo, con maíz también que los alimentan. Y bueno, también los alimentan con otras cosas más. Pero hay que poner siempre números que sean impares, como el 1, el 3, el 5, el 7, para que hagamos nuestro ritual para la buena suerte, la prosperidad y atracción para este año 2019. También algo muy importante que les quiero decir, aparte de lo que vamos a ocupar aquí, que es el incienso, que no debe de faltar para conjurar, para consagrar nuestro ritual. Y este ritual, aparte de que está para este año 2019, que es el animal que rige este año 2019, el cerdo de tierra, vamos a recomendar nuestro ritual muy poderoso a nuestra diosa de la tierra. La diosa de la tierra que la tengo acá, y su nombre es Gea, y es la diosa que es la madre de la tierra, es la diosa que rige la tierra. Se conoce también como una diosa muy dadivosa y también muy comprensiva, y ayuda mucho cuando se le pide para el planeta Tierra. Y conspira a nuestro favor también cuando le pedimos. Así es que vamos a recomendar a nuestra diosa Gea, también diosa madre de la tierra, este ritual. Si usted no tiene a la diosa Gea, nada más tiene que mencionarla, decretarla, llamarla. Yo llamo en este momento, en este preciso momento que estoy haciendo este ritual, llamo a la diosa Gea, a la diosa madre de la tierra, que se presente acá y que me ayude con su energía a este ritual que voy a ofrecer para este cerdo de tierra, recomendado también a nuestra diosa de la tierra. Así que aquí tengo a la diosa Gea, que es una imagen que tengo acá, es pequeña porque no se consiguen grandes, la verdad no hay grandes, es difícil conseguir una diosa Gea, y algunas otras diosas también solo las hay pequeñas en imagen, no las hay grandes. Pero la diosa Gea es de origen griego y es la que rige la tierra. Así que vamos a ocupar también de la colaboración. Vamos a pedir de corazón a nuestra diosa Gea también que nos bendice este ritual. Y que este año, que es el año del cerdo de tierra, pues que también sea maravilloso y grande para cada quien. Vamos a empezar, aquí tengo a diosa Gea, la cual vamos a enseñarles muchos rituales. Ya ustedes saben que siempre les estoy hablando de la tierra, orar por la madre tierra, hacer algunos rituales y dadivas para la madre tierra. Me encanta, somos hijos de la tierra y tenemos que respetar a la madre tierra. Por lo tanto, acá yo les voy a enseñar muchas cosas nuevas en este año 2019. Les tengo muchas sorpresas, no se pierdan a Moira Victoria.
Síganme por todas las redes sociales porque van a tener muchas sorpresas buenas y agradables para cada quien, para todo aquel especial que quiere aprender más lo espiritual, que quiere saber más profundo de lo espiritual. Mantenga su libro, haga su propia Biblia para que usted también escriba lo que yo voy a enseñarles. Cuando yo hago seminarios a las personas, y les digo siempre, yo les enseño y ustedes escriban su Biblia. Su Biblia quiere decir un libro de apuntes, un libro de aprendizajes, un libro para que puedan tomar anotaciones de todo lo que van aprendiendo y de lo que les interesa aprender también. Pues ya saben que tenemos a la diosa Gea, una diosa griega, que vamos también a ofrecer este ritual. Vamos aquí, ya le puse la piedra de pirita. Pueden poner cualquier piedrita que tengan. Además, pueden adornar todo el cerdito que quieran de piedritas. Ya saben que los minerales tienen mucha fuerza, mucho poder. Son magias, son buenas de atracción. Pueden ponerle todas las piedritas que quieran, que si de jade, que si aventurina, que si cetrina, lo que quieran, siempre y cuando sean números impares, que sean números que no son pares. Aquí tengo este cerdito, vamos a encender este incienso que tengo acá, que es muy importante para comenzar nuestro ritual. Enseñarles cómo lo vamos a hacer bien hecho, que lo hagan en su lugar, su casa. Les puede servir para su negocio, les puede servir también para su empresa, depende qué tipo de empresa tengan, lo que quieran, cualquier negocio que tengan y lo quieran hacer, es muy importante hacer este ritual. Esta es una manito para poner inciensos, ahí está muy graciosa, es muy cute la manito. Tenemos acá para poner nuestro incienso también aquí. Entonces vamos ahora a pasar nuestra llave con nuestra cinta por el incienso tres veces, en el número 3 y 3 veces 3, para que también se purifique esta cinta que vamos a usar, la ponemos con incienso. Este año 2019 es un año número 3, porque el 19, que es el 9 con el 1, da 10, más el 2 da a 12. Cuando sumamos el 12, que es el 2 más el 1, da a 3. Así que este año que viene también es número 3. Vamos a hacer esta llave aquí. Yo la puse acá y voy a hacerle 3 nuditos. El primero, vamos a amarrar la suerte, amarrar todas las cosas buenas que queremos en este año 2019. Que quede aquí atado, amarrado, fijo, que venga, que lo estamos decretando. Vamos a amarrar el segundo nudo para amarrar la prosperidad, el dinero, la abundancia, todas las cosas buenas que vienen hacia nosotros en este año 2019. El tercero, vamos a amarrarlo para que nuestras peticiones sean dadas, nuestras peticiones sean logradas. Amarramos, decretamos que todo lo que pedimos, la mayoría de un 99% de nuestras peticiones van a ser realidad. Así es y así será y lo atamos acá. Ahora vamos a amarrar aquí al lado del puerquito. Amarramos también nuestra cinta para que nos sirva también de adorno. Lo pueden poner en cualquier parte que se sientan cómodos de tenerlo. No tienen que esconderlo tampoco. Aquí quedó bien bonito así. Como ven, aquí está la llave. Esta llave que necesitamos para que abrimos los caminos. Esta llave es muy importante. Y le estamos dando la llave al cerdo de tierra también para que nos abra los caminos. Aquí ponemos nuestro arroz en forma de la manecilla del reloj, así. Ponemos también nuestro trigo acá adentro también. Y ponemos nuestro maíz aquí también para que esté acá todo aquí. Una vez que tenemos nuestro papelito de nuestra petición, la doblamos también de esta forma, así. Y lo vamos a poner acá abajo para que quede aquí. Y ponemos aquí nuestro incienso, que está aquí, este incienso. Y aquí tengo la vela que vamos a poner. Tengo acá las monedas, que son las que vamos a poner aquí, 12 monedas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ya sé que me van a preguntar, ¿y le puedo poner más monedas? No le pueden poner más monedas, solo 12 monedas tienen que haber, que son las 12 meses del año, por eso es el número 12 acá. Una vez que tenemos todo listo aquí,
Pues aquí tenemos nuestro puerquito. Vamos a poner un poquito con incienso acá para que nuestro puerquito también se llene de buena energía y se purifique y esté de lo más lleno de energía, lleno de magia. Aquí lo ponemos adentro y miren qué bonito va a quedar nuestro cerdito. Acá está la llave. Aquí está el puerquito adentro y así mismo lo vamos a agarrar y lo vamos a poner en cualquier parte de nuestra casa, en una mesita, en la cocina, en donde quieran, donde se sientan cómodos lo pueden tener hasta el próximo año. El próximo año va a ser otro animal que rige la tierra y bueno, con Dios adelante iremos a celebrar otra vez otro ritual, pero este ritual si les hace bien, manténganlo. Para siempre, para el tiempo que quieran, porque les digo, el cerdo no es un animal que solamente esté reconocido ahora que es el que va a regir la tierra, es que toda la vida, desde la antigüedad, se ha reconocido como un animal que es de fruto, de prosperidad, el único animal que escarba hacia adelante. En Filipinas le tienen mucha fe al puerco. En Filipinas la gente come puerco la mayoría de las veces. También el día 31, tanto en muchos países, yo estoy enseñada desde que me criaba, viendo a la abuela que no podía faltar un pedazo de cerdo en la mesa el día 31 de diciembre y el día primero había que comer forzadamente cerdo, porque se debe de comer un pedacito de cerdo para atraer la prosperidad y la abundancia. De eso les hablaré en otro ritual, lo que pueden comer y qué vamos a hacer para el día 31 de diciembre. Por lo general, casi lo que usamos en un año es la misma tradición que usamos en los próximos años. Es muy poco lo que varía, muy poco lo que cambiamos. El cerdo lo pueden mantener cuando quieran. Y enseñar a sus niños, si pueden conseguir un cerdito de alcancía, para que también los niños ahorren dinero en sus cerditos. Ahora aquí tengo esta velita, que es la que voy a consagrar, un poquito de aceite de oliva aquí que me pongo. Vamos a usar aceite de oliva o puede ser aceite vegetal, cualquiera. Con la intención de que estamos pidiendo y decretando que este año 2019 sea el mejor. Usted pida lo que quiera y céntrese en su petición. Una vez ya hecho esto, vamos a encender nuestra velita también para pegarla y ponerla en nuestro ritual. Para que cuando se termine nuestra vela, podemos poner nuestro el cerdo que ya está preparado en cualquier parte de nuestro lugar, en donde queremos ponerlo. Aquí está la velita que la vamos a pegar. Aquí está y se queda ya pegadita nuestra vela. Ahora vamos a ofrecerlo a la diosa de la tierra. Con todo respeto y cariño pedimos permiso para ofrecer este ritual a la diosa Gea, que es la madre de la tierra, para que nos bendice este ritual, para que nos abra los caminos en el próximo año 2019 también, y para que con su esta deidad, con todo su amor, con todo su cariño, con todas sus dádivas que ella sabe dar a sus hijos que le saben pedir, pues le pedimos a nuestra diosa Gea que nos bendice este ritual y que nos traiga muchas buenas nuevas en este año 2019, especialmente mucha salud para todas las personas también. Aquí tenemos este ritual, el cual así que lo van a preparar. Si no tienen a la diosa Gea, ya saben que van a mencionarla nada más. Pido permiso para invocar a la diosa Gea, la madre de la tierra, que se presente conmigo aquí y ahora para que me bendice este ritual que yo estoy ofreciendo a la madre tierra y a este cerdo de tierra. Es así como se pide. No se pierdan los próximos videos, que tengo muchas nuevas. Van a conocer más de Moira Victoria y van a saber qué más cosas podemos hacer para el bienestar de las familias, el bienestar de las personas, para también que se ayuden más con mis consejos, con mis conocimientos, compartir un poco de tantos conocimientos que tengo para aquellas personas que desean aprender más a nivel espiritual. Les traigo muchas nuevas, no se lo vayan a perder. Y como saben, yo siempre hablo bien claro, sin tapujos, hablo las palabras claras. Y aquí tengo este ritual también para hacerlo, para que lo hagamos para este año 2019. Y como les digo siempre, cada ritual, cada cosa que yo les recomiendo, con el sello de mis seres, una persona medium, espiritista, una persona que sabe mucho de las ciencias ocultas,
Siempre estoy segura que los seres bendicen cada uno de sus rituales que ustedes hagan con fe en sus hogares, en sus empresas, en donde quiera que los hagan. Únicamente pueden decir con el sello de mis seres, vamos a hacer este ritual. Porque si yo tengo mis guías, también usted tiene los suyos. Así es que usted diga que con el sello de mis seres, con los seres de Moira Victoria, nosotros estamos haciendo este ritual con fuerza y poder y lleno de magia. Hoy les he traído este ritual para compartir, espero que lo hagan y que ya tengan su cerdito buscado, y si no lo tienen, búsquenlo. Suscríbanse a este canal, que tengo muchas nuevas para enseñar, no se pierdan nuestros próximos videos. Y ya saben que me pueden localizar en la página web, que es www.moiravictoriaclarividente.com. Algunas cosas van a cambiar a principios de este año para las personas que me quieran localizar, quieran hacer alguna cita. La agenda de ahora está completa, y aquellos que quieran hacer una cita para el próximo año, para chequearse, para ver cómo les va, cómo van a estar en el año, o tienen algún problema que se quieran ayudar, pueden hacer esa cita mandando un mensaje por WhatsApp, que es el número que aparece, que es el 305-924-5394. Ese es el número que pueden usar para WhatsApp y mandar un mensaje. Atención también a las personas que estoy llamando, que se ganaron la rifa. Ya tengo algunos con dirección y todo. Así es que voy a estar llamando en una lista de personas en el próximo video a los que me faltan, para enviarle sus regalos a las personas que se han ganado esta rifa. Y seguiré haciendo más rifas para adelante, para las personas, para que así también puedan participar de nuestro canal y que sean dueñas del canal. Ya les he dicho que son una familia para mí en este canal. Hoy les traje el ritual, espero que les guste. Les habló Moira Victoria, clarividente, guía espiritual. Hasta entonces, muchas bendiciones para todos.